venimos otra vez al tianguis. Este día es dominguito. Este día vamos a ir por unas quesadillas y unos tlacoyitos de masa azul. Aquí en este puestecito que ya tiene varios años que vengo a comer. Bueno, a ver, espéreme, déjeme ver. Buenas tardes, señora. Hasta el pez, ahora sí ya la van a sacar. A refinar el día de hoy una rica quesadilla de queso, pero esta, a diferencia de las del otro video, como ven, pues es de masa azul, que le llaman aquí, es de un maíz un poco más oscuro. Vamos a verle aquí al sol para que vean. Bueno, pues igual que otros antojitos mexicanos, pues lleva queso, lechuga y en este caso salsa verde, que es la que a mí me gusta, ¿no? Bueno, vamos a refinarnos la... Hola. Como que no tiene, que se está poniendo más para... Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto, bro? Con Beto Juárez. Beto Juárez. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Así? ¿Qué andas haciendo? A ver. ¿Qué degustando unos... ¿Qué estás comiendo? Un tlacoyito. Ya va. ¿Ya tiene mucho que vienes a comer aquí? Casi 8 días. ¿8 días? Pues casi no viene, los sábados no viene. ¿Pero cuánto tiempo tiene que conoces el puesto? Apenas como 3 meses. ¿Y qué te parece la comida? ¿Cómo está aquí? Muy buena. ¿Muy buena? Muy excelente, ajá. ¿Y los precios? También. Está económico, ¿verdad? Al 2x1. Al 2x1. Bueno, gracias, Beto. Muchas gracias. Dale, pues. Señora. Bueno, ahora nos vamos a comer un tlacoyito, igual de masa azul. Este pues le echaron nopalitos, bueno, bajo salsa verde. Vamos a hacer un poquito más para que lo vean. A ver si no me enchilo. Y este pues es de... Vamos a verlo. Adentro tiene frijol molido. Lo que tiene esta masa es que es bien fresca, bien rica. Pura sabrosura, miren nomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué se dedican aquí en este puestecito, en este día domingo en el tianguis? Ah, bueno, nosotros vendemos quesadillas, bueno, antojitos mexicanos, que son las quesadillas, tlacoyos, tacos, gorditas, sopes.
Tenemos quesadillas, vendemos quesadillas de queso, hongo, pollo, chicharrón, pancita, flor, huitlacoche, tacos de suadero, bistec, tlacoyos de haba, frijol, requesón y otras cosas. ¿Cuánto tiempo tienen vendiendo? Tenemos aproximadamente como 9 años vendiendo. ¿9 años? ¿Y qué tal? Ya la gente ya los conoce, ya son medio famosos, sí, ¿no? Ya tenemos nuestros clientes. Gracias a Dios, cada 8 días nos va bien. ¿Quién fue el que empezó? El que se animó fue mi papá, vino a ver. ¿Ahí está el señor? Sí. Al que salude. Ahí está. Dice que no quería salir porque no anda guapo, dice. Se anda, anda elegante, señor. ¿La señora? Sí, ella es la que hace los... Hola, señora, salude. Buenas tardes. ¿Y ella quién es? Ella es Naira y nos ayuda a preparar las quesadillas. Bueno. ¿Y a cuánto dan sus antojitos ricos y deliciosos? Bueno, normalmente las damos a 14, los tlacoyos y las quesadillas sencillas. ¿Cómo este tlacoyito? Ajá. Ya si las quieren combinadas o así, ya aumenta un poco más el precio. Ah, bueno. A ver, ¿qué días y qué horarios lo podemos encontrar aquí ustedes? Nosotros este día aquí se pone los domingos y el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, ¿con quién tuve el gusto? Con María Elena Sánchez Corona. Muchas gracias, María Elena. Sí, te vendan mucho. Sí, gracias. Hasta luego. Hola, espero que estén todos bien. Un saludo de su amigo El Nahual para todos ustedes. Vamos a mandar saludos especiales para toda la gente que nos ve, por ejemplo allá en Centroamérica, allá en Costa Rica, mi amiga Carito, mi amiga Hop, aquí en México, a lo que es mi amiga Clarita, que siempre ve mis videos, a mi amigo Carlos. También vamos a mandar un saludo para toda la gente bonita allá en Sudamérica, lo que es que nos ven en Colombia, en Perú, algunos amigos en Argentina, también pues otra gente que nos ve en Centroamérica, como es en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Y bueno, también vamos a mandar un saludo para la gente que nos ve en Europa, solo para mi amiga Neca allá en España. Y vamos a mandar un saludo también especial a toda la gente que nos ve en otros lugares muy lejanos, como es en Japón, o como es también allá en Estados Unidos. Muchos paisanos que ven lo que es México a través de estos videos. Muchas gracias por seguirnos, por vernos, y agradecerles, bueno, que este canal se está construyendo junto con ustedes. Y bueno, vamos a seguirles trayendo más contenido, más videos. Y pues ya saben, para la gente que nos está conociendo apenas, gracias por vernos también. Y bueno, ya saben, comenten, suscríbanse y compartan. Bueno, estén muy bien, hasta luego. Aquí síganos viendo a través de La Huella del Nahual.